Hola y bienvenidos a nuestra guía de las tareas de las operaciones especiales 18. Esta operación especial ambientada en torno a los simbiotes y el hombre araña nos trae como recompensa por terminar las 25 tareas a Anti-Venom y como recompensa por cajas fuertes al hombre de arena. Los héroes necesarios para esta operación especial son Agente Venom por 135 puntos de comando, Gamora por 90 puntos de comando y Miss Marvel por 15 puntos de comando. En total necesitaremos 240 puntos de comando. Recuerden que siempre pueden encontrar la guía con rapidez y noticias en nuestra página de Facebook. Y empezamos con la primera tarea, que consiste en derrotar a 5 sujetos de prueba. Voy a aprovechar para mandar a Hulk en despliegue y así aprovechar el puntaje que nos darán puntos extra. Obviamente no es obligatorio que mandes a personajes en despliegues para completar la primera tarea. Adelantaré el video para no hacerlo muy largo. Para los que preguntan si esta tarea se puede hacer fuera de la operación especial, en realidad no tiene sentido buscar de hacer esta tarea fuera de la operación especial, ya que igual tenemos que avanzar en esta misión 1. Como ven, también se puede conseguir cajas de arena en los despliegues. Vamos a adelantar el video hasta terminar la pelea. Y bien, hemos terminado la tarea 1 y hemos ganado 100 puntos de experiencia para el agente. Ahora para la tarea 2, deberemos derrotar a Venom en el archivo de villanos. Esto es algo muy fácil, solo debemos ir al simulador, luego vamos a archivo de villanos y buscamos a Venom para luchar contra él. Ahora tan solo le damos a pelear y seleccionamos a nuestro equipo favorito. Recuerden que usar el archivo de villanos es gratuito, lo bueno de este Venom es que no es tan poderoso, así que lo podemos derrotar rápido. Ahora salimos del simulador y habremos completado la tarea 2. Con ello ganaremos 1000 de plata. Ahora para la tarea 3 deberemos derrotar a Anti-Venom. Así que regresamos al mapa de la misión 1, donde vamos a encontrar a Anti-Venom justamente como un mini jefe de la misión 1 en la operación especial 18. Solo es cosa de que elijan a sus héroes favoritos, ya que luchar contra Anti-Venom no es complicado. Mi equipo favorito es Emma con Fénix, ya que dan buen bono por equipos y terminan a luchar rápido. Bueno, vamos a adelantar el video para no hacerlo tan largo. Y al derrotar a Anti-Venom, hemos terminado la tarea 3 y hemos ganado 100 puntos de experiencia para la gente. Ahora para la tarea 4, deberemos derrotar a Buitre. Vamos a encontrar a Buitre como mini jefe en esta misión 1.
Bueno, ahí está Buitre, así que vamos a enfrentarlo. Pero antes mandaré a alguien en despliegue para acumular puntaje y ver si hay suerte de conseguir cajas. Ahora contra Buitre, solo es cosa de que elijan a sus personajes favoritos. Y al derrotar a Buitre, hemos terminado la tarea 4 y hemos ganado 1000 de plata. Ahora para la tarea 5, deberemos derrotar a Grito. Vamos a encontrar a Grito como jefe de la misión 1 en Operación Especial 18. Ahora solo nos queda llegar hasta Grito. Ok, ahí está, así que vamos a enfrentarla. Pero antes mandaré unos despliegues. Ok, ahora sí vamos. Yo elegí a Titania para terminar rápido esta batalla, y además tiene bonos de equipo con el Hombre Araña, pero no es necesario ningún equipo en especial. Hemos derrotado a Grito, y con ello hemos terminado la tarea 5. Y este es el arma que podemos conseguir como recompensa a la misión 1. Ahora para la sexta tarea, deberemos investigar la bomba antisuero en el laboratorio. Y ahora nos vamos al laboratorio. Para la investigación necesitaremos 40 ISO 8 con 100 de plata y nos tomará 8 horas. Dejaremos la investigación y regresamos dentro de 8 horas.
y luego de 8 horas hemos regresado y vamos a la investigación que ya ha terminado. Al terminar la tarea 6 conseguiremos la recompensa de una bomba antisuero. Ahora, para la tarea 7, deberemos de completar una batalla contra Híbrido. Vamos a encontrar a Híbrido como jefe grupal en nuestro mapa, así que regresamos a nuestro mapa de la operación especial. Solo es cosa de dar clic sobre hacer resurgir al jefe grupal. Lo recomendable con el jefe grupal es que den clic directamente en seleccionar todos, y enviar sin seleccionar a las 10 personas. Ya más adelante les mostraremos cuántas cajas podemos recoger con esto. Ahora, con el jefe grupal activado, vamos a luchar contra él. Para la tarea 7 no es necesario bajarle el 100%, ni siquiera el 5%. Solo es necesario luchar contra él una vez. Más adelante mostraremos estrategias de lucha contra Híbrido. Y al terminar la tarea, conseguiremos 10 cajas fuertes de arena. Ahora, para la tarea 8, deberemos usar al hombre araña 3 veces. Si ya tienen al hombre araña, pueden usarlo en alguna batalla fuera de la operación especial, como misión de la temporada 2 o 1, en práctica de jugador contra jugador, o lo que yo prefiero es usarlo en el archivo de villanos del simulador, y así ahorrar energías. Sin embargo, si no tienen al hombre araña, pueden encontrarlo como compañero de equipo en la misión 1 y misión 2 de la operación especial 18, pero para ahorrar ISOs también lo pueden buscar en la misión 2, capítulo 2 de la temporada 1, y en la temporada 2 lo encuentran en la misión 5 del capítulo 2 y la misión 6 del capítulo 3. Y bueno, luego de 3 batallas de haber usado al hombre araña, hemos terminado esta tarea, y hemos ganado 100 puntos de experiencia para el agente. Ahora, para la tarea 9, deberemos derrotar a Anti-Venom en la misión 2. Vamos a encontrar a Anti-Venom como mini jefe en la misión 2 de la operación especial 18. Solo es cosa de jugar hasta que el mini jefe Anti-Venom aparezca. Y ahora que ya apareció, vamos a enfrentarlo. No hay gran peligro en esta batalla, así que lo podemos enfrentar con cualquier equipo que deseamos. Y al terminar la tarea 9, conseguiremos como recompensa un punto de comando. Ahora, para la tarea 10, deberemos luchar 5 peleas de jugador contra jugador. Esto lo haremos en el modo práctica, y así lo conseguiremos fácilmente. Thank you.
Y bueno, al terminar esta tarea hemos conseguido la recompensa 100 puntos de experiencia para la gente. Para la tarea 11, deberemos investigar la espada ruidosa en el laboratorio. Para la investigación necesitaremos 60 ISO 8 con 100 de plata y nos tomará 24 horas. Dejaremos la investigación y regresamos dentro de 24 horas. Y bien, han pasado casi 24 horas. Adelantaremos esto. Y al terminar la tarea 11, conseguiremos de recompensa 1000 de plata. Ahora, para la tarea 12, deberemos de usar a Antivenom una vez en combate. Vamos a encontrar a Antivenom como compañero de equipo en la misión 2 y misión 3 de la Operación Especial 18. Así que regresamos a la misión 2 y buscamos la batalla donde nos prestan a Antivenom como compañero de equipo. Acá en la lucha contra Venom encontramos a Antivenom, así que vamos a la batalla. Adelantaré el video. Y al terminar esta batalla completaremos la misión 12 y como recompensa conseguiremos 100 puntos de experiencia para nuestro agente. Para la tarea 13 deberemos de ganar 3 peleas de jugador contra jugador. Esto lo haremos en el modo práctica, pero antes de eso recogeré los despliegues. Y bueno, luego de haber ganado 3 peleas, hemos terminado la tarea 13. Y con ello hemos ganado 1000 de plata. Ahora para la tarea 14, deberemos derrotar a Carnage. Regresamos a la misión 2 y nos enfrentamos a Carnage. Cualquier equipo puede funcionar para enfrentar a Carnage, ya que no es complicado vencer. Entre las recompensas que podemos conseguir encontramos este arma. Para la tarea 15 tenemos que usar 5 bombas antisuero. En la información de la misión nos dice que debemos usarlo contra sujetos de prueba, pero veamos si se puede usar fuera de la operación y especial y así ahorrar ISO 8. Antes que nada, primero debemos ir a la tienda y comprar 4 bombas antisuero más, ya que solo tenemos una bomba que nos regalaron por completar la tarea 6. Aunque claro, que si nos tocaron bombas antisuero en la ruleta diaria, estas también nos van a servir. Y bueno, estoy acá y compraré 4 bombas antisuero.
Yo voy a usar la bomba antisuero aquí, ya que estoy haciendo esta misión. Ok, buscamos la bomba antisuero. Ahora usémosla. Y vamos a terminar la batalla. Bien, como vemos, sí contó el usarlo. Así que nos faltan usar 4 bombas más. Acá va una bomba. Acá va la segunda bomba. Una tercera bomba. Y una cuarta bomba antisuero. Ahora solo nos queda terminar la batalla. Hemos terminado la batalla y con ello la tarea 15. Vamos a conseguir como recompensa un punto de comando. Para la tarea 16, deberemos investigar la espada supersónica en el laboratorio. Para la investigación necesitaremos 80 ISO 8 con 300 de plata y nos tomará 36 horas. Dejaremos la investigación y regresamos dentro de 36 horas. Y bien, con el juego ya en español, han pasado las 36 horas. Y al terminar la tarea 16, conseguiremos como recompensa 100 puntos de experiencia para nuestro agente. Ahora para la tarea 17, deberemos de luchar contra el híbrido 4 veces. Podemos luchar contra el híbrido de nuestro mapa o el que sale en el mapa de nuestros amigos. Así que regresamos al mapa de la operación especial y buscaré a mi híbrido que está a punto de aparecer nuevamente. Vean todas las cajas que voy a conseguir. En otro video explicaremos detalladamente sobre esto de las cajas y algunas estrategias contra híbrido. Bueno, un híbrido activado, solo es cosa luchar contra él 4 veces. No importa si perdemos sin hacerle ni el 1% de daño, la tarea solo te pide luchar contra él. Y al terminar esta tarea conseguiremos como recompensa 200 puntos de experiencia para nuestro agente. Ahora para 3-18, nos pide completar 2 estrellas de maestría en la misión 2. Esto es tan simple como hacer la misión 2, hasta conseguir esas 2 estrellas. Y al salir de la misión, he completado las 2 estrellas, terminando así la tarea 18. Al terminar esta tarea, conseguiremos como recompensa 1000 de plata. La tarea 19 nos pide completar 5 misiones de la cubierta de vuelo. Estas misiones pueden ser de cualquier tiempo, desde 10 minutos hasta 24 horas. Yo ya había dejado los aviones, así que voy a recoger a los héroes. Y al terminar esta tarea, conseguiremos como recompensa 200 puntos de experiencia para la gente. Ahora para la tarea 20, nos pide que usemos 2 veces los movimientos de toque purificador de antivenom y cruzada. Nos prestarán antivenom como compañero de equipo en la misión 2 y misión 3 de la operación especial 18. Yo elegí la misión 3 y me prestan antivenom en la misión contra el jefe. Recuerden que debemos usar los movimientos de toque purificador y cruzada. Bueno, toque purificador empieza con una ronda de enfriamiento. Y luego de usar 2 veces cada movimiento que nos pidieron, hemos terminado esta batalla y con ello la tarea. La recompensa por terminar esta tarea es 200 puntos de experiencia para la gente. Para la tarea 21, deberemos de investigar el lanzarredes en el laboratorio. Para la investigación necesitaremos 100 ISO 8 con 300 de plata y nos tomará 48 horas. Así que dejamos la investigación y regresamos entre 48 horas. Y bien, han pasado las 48 horas. Y al terminar la tarea 21 conseguiremos de recompensa 200 puntos de experiencia para nuestro agente. En la tarea 22 nos piden que usemos 2 veces los movimientos llamados a los golpes y arenando del hombre de arena. Nos prestan al hombre de arena en la misión 1 y misión 3 de la operación especial 18. Acá en la misión 1 tenemos al hombre de arena contra buitre.
a los golpes es el primer movimiento de Hombre Arena y lo tendremos que usar dos veces. Arenando es el segundo movimiento y también tendremos que usarlo dos veces. Y bien, al terminar la batalla, también hemos terminado la tarea 22. Como recompensa conseguiremos 200 puntos de experiencia para nuestro agente. Ahora para la 323 nos piden derrotar a Híbrido. Vamos a encontrar a Híbrido como el jefe de la misión 3 de la Operación Especial 18. Así que nos vamos a la misión 3 y solo es cuestión de luchar hasta llegar donde Híbrido. Bien, ya tenemos Híbrido acá, así que vamos a luchar contra él. Hemos terminado esta batalla y con ella hemos completado la tarea. Conseguiremos como recompensa 5000 de plata. Para la tarea 24 nos piden conseguir 3 estrellas de maestría en las 3 misiones de la Operación Especial 18. Así que solo completamos misiones hasta completar las 3 estrellas. Y al conseguir las 3 estrellas de maestría, hemos completado la tarea 24. Y con ello nos darán de recompensa 5000 de plata. Ahora, para la tarea 25, nos piden derrotar al Duende Verde. Vamos a encontrar al Duende Verde como jefe épico en la misión 3 de la Operación Especial 18. Así que nos vamos a la misión 3. Ahora acá adentro es solo cuestión de luchar hasta llegar al jefe épico. Al derrotar al Duende Verde, hemos terminado la tarea 25. Como recompensa nos darán un punto de comando. Con las 25 tareas terminadas, nos darán como recompensa Antiveno.
Y bueno, así hemos terminado la Operación Especial 18. Si aún no nos siguen en Facebook, denle me gusta a nuestra página y así estarán enterados de todas las noticias sobre Marvel Avengers Alliance.